Teresa, Jordabito, bueno, ya sabéis, es catalana, vives en Tarrasa, ¿no? En Tarrasa, ¿eh? Ella es muy rompedora, se dedica a trabajar el papel, bueno, a hacerle texturas, a hacerle cortes. Ella, bueno, tiene, a los cortes les da diferentes nombres, hay, en su obra se va viendo, ¿no? Hay cortes que llama de siete, como un desgarro, hay cortes que son de rasgado, hay cortes que son de cuchilla, biselados, o sea, cosas distintas, porque intenta que el soporte, que el papel, toma parte de la obra. Y bueno, nada más. ¿Teresa Jordá? Ahí. ¿Necesitas lo de apoyar, lo de levantar? Pero siempre hago una introducción teórica. A ver, vamos a empezar con la teoría del color. Para mí es importantísimo saber concretamente para qué sirve la teoría del color. Si ustedes no saben para qué sirve esto, mal lo tiene para pintar. Hay que estudiarla, hay que conocerla y hay que practicarla. Entonces lo más importante son los complementarios. Si ponemos un complementario al lado del otro, brillan por sí mismos, tienen un realce de color. Ahora bien, si se juntan no hay color. Se queda todo en un marrón, un gris, un negro, lo que sea. Y esto lo han de saber todos bien. Vale. Luego los fríos y los calientes, hay que investigar cuáles traen calor y cuáles son fríos. Después de esto yo acostumbro mucho a utilizar la sección áurea. Me inspiro por esta línea o por este centro, que exactamente no es un centro. Entonces hay otro esquema funcional, porque a mí la estética a veces sí me interesa la realización, pero aunque sea parecido al centrado, no es exactamente centrado, entonces aquí es un cuadrado. Y para llegar a un rectángulo determinado, divido esta parte y la añado a un lado. Esto me da un rectángulo dinámico. Si es pintar en un horizontal, me da casi igual que lo que es la proporcional, más o menos. Si se atienden a estas proporciones y ponen lo demás real en uno de estos puntos, verán enseguida la imagen. Lo demás se pierde. Es muy importante el soporte del papel, importantísimo. Ustedes se han de acostumbrar siempre a amar el papel como aman su piel. Si no es así, no harán nada bueno. Estropear un PPA es perder mucha energía y mucha imaginación. Si ustedes quieren un formato pequeño, hagan siempre la mitad, la otra mitad. Que si quieren hacer un apaisado, pues tomen la mitad. Si quieren hacer un libro, o uno o tres, pero siempre conservando lo que es el origen del formato del papel. Voy a hacer la composición. Como dije, voy a intuir un poco, a ver, más o menos, por esta dimensión. Hacerlo un corte, como si fuera la ladera de una montaña.
Hay papeles más gruesos que cuando les hago este incisión quedan con unas ciertas barras. Este no, este es un papel muy noble, muy rígido, aguanta muchísima agua.